La lana turolense llega hasta China. El año pasado se exportaron 200.000 kilos al gigante asiático y este año esperan duplicar esa cifra. Antes a los ganaderos no les interesaba aprovecharla, pero ahora se paga mejor y ya supone 7 empleos en Alfambra. Son días de mucho trabajo en esta fábrica de clasificación de lana. Es tiempo de esquileo en las explotaciones ganaderas y hasta aquí llegarán unos 420.000 kilos de lana en bruto. El trabajo aquí, prácticamente manual, se centra en seleccionar los vellones y descartar la lana que no sirve. Aquí se ve la calidad, se mira que no lleve pelo, el pelo es, digamos, una parte de la producción de la piel de la oveja que no interesa que vaya con la lana. Si lleva pelo, es una lana de peor calidad, pasa a un tipo que llamamos 5, y si no lleva, como en este caso, es tipo 4 y se prepara para empacar. Hasta que el mercado chino no se fijó en la lana de las ovejas españolas, en 2011, era un producto inservible. Hoy se paga a 0,60 céntimos el kilo. Es un servicio al ganadero y su producción ha generado puestos de trabajo. Esto repercute en una pequeña cantidad de beneficio de cadena económica al ganadero y como servicio tal, pues a nosotros nos parece importante. Al mismo tiempo hemos generado 7 puestos de trabajo prácticamente todo el año y en un programa Alfambra pues también nos parece que es muy interesante. De esta planta se enviaron el año pasado a China 200.000 kilos de lana clasificada. La previsión es duplicar este año la producción y mejorar la calidad del producto.